Hola, hola chicas y chicos. Bueno, como veis en el título, hoy os traigo mi primer review más look. Y bueno, ya veis que os voy a hablar de la nueva paleta de MUA, la Smoking Palette. ¿Vale? Primero que nada, deciros que es una paleta que es un clon de la Smoked Palette de Urban Decay. Y bueno, no he probado yo las sombras de esa paleta, de esa marca. Y bueno, no os puedo hablar de la comparación de si son iguales o tienen algún parecido o demás. Así que bueno, yo nada más me voy a concentrar en hablaros de esta paletita. Ya podéis ver que es diferente al resto de paletas que encontramos tanto en la marca MUA como a lo mejor en la marca Sleek. Y lo primero que encontramos de diferente, más destacado en verdad es todo. Encontramos que ya no es una forma redonda, sino que es una forma rectangular. Y también lo muy importante que siempre nos quejamos es que ya no lleva un pincelito de estos de esponja, sino que lleva un lápiz de ojos en color negro. Que la verdad que está muy bien. Os voy a hablar primero del lápiz negro. Bueno, deciros que esta paleta yo la compré en Maquilalia por 7,99 euros, ¿vale? Bueno, a lo mejor os parece que el precio de la paleta es bastante más elevado para ser una paleta de MUA. Os voy a enseñar una de MUA normal. Os enseño esta de aquí. Es la Dust Till Dawn. Lo pone aquí atrás, pero bueno. Ya veis. Epa. Se me ha caído el pincelito, pero bueno. Que son unas sombritas redondas. Como os he dicho antes. Aquí tenéis la uy, ahora se me olvidó el nombre. La Smoking Palette de MUA. Y ya veis que tiene bastante más cantidad. De hecho, aquí pone que uva. De hecho, esta paleta contiene 17 gramos. Y las habituales contiene 9,6 gramos, ¿vale? También dura 12 meses, pero bueno. Y bueno, deciros que esta paleta de las sombras tienen nombres. Está muy bien desde que la tengo desde el principio del mes de octubre. Desde que la tengo la he utilizado mucho, sobre todo la parte de las sombras de arriba, estas no tanto. Tenemos 10 sombras en esta paletita, son un poquito menos que en las habituales. En las habituales tenemos 12, son dos sombras menos, pero bueno, hay que tener en cuenta que, como os digo, tienen más cantidad, como se puede ver, y además tiene un lápiz. Bueno, deciros que el lápiz está pegado a la paleta, aquí veréis un poquito de pegamento, y bueno, no me ha gustado. A ver, tiene que estar seguro el lápiz porque no tiene tapa. No, tiene que estar siempre ahí. Pero no me ha gustado porque se me ha caído un poquito de pintura, pero bueno. Entonces, la caducidad no sé si son 8 meses o 6 meses. Así que, bueno. Es un lápiz completamente negro, bastante cremosito. La verdad es que yo ahora mismo, y el look que llevo lo he hecho con la paleta, y el lápiz de ojos que llevo es este. Es bastante, bastante cremoso. La primera vez que yo lo probé, rompí prácticamente toda la punta. Y, bueno, supongo que es para utilizarlo como base para hacer un smoking de ojos. A ver que lo veáis ahí. Veis que es súper cremosito, no he apretado casi que nada. Y bueno, veis, también se difumina muy 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 fácilmente. Con lo que podemos hacer un look ahumado muy fácil. Y bueno, empiezo hablando de estas tres sombras de aquí, ¿vale? Que son, como veis, son las más naturales. Esta sombrita de aquí se llama La Glory. Esta, a ver, es que están detrás. La Boudoir, no sé pronunciarlo, pero bueno. Y esta de aquí se llama La Ghost, ¿vale? Os voy a swatchar estas tres sombras. Y bien, aquí tenéis el swatch de las tres. Ya veis que son muy naturales. Ahí tenéis, ¿vale? Ya veis que esta es... A ver, os lo digo por el nombre nuevamente. Os voy a hablar primero de estas dos sombritas. La Glory y la...
Beaudoir, que tiene un nombre un poco difícil. Bueno, estas dos sombras son bastante agradables, la verdad, para la hora de coger. Como podéis observar, son dos tonos neutros, muy suaves y completamente mates. No sé si lo veréis a comparación de la Ghost, que son completamente mates. Está claro que no son tan pigmentadas como el resto de las sombras, porque son colores claros y además son mates. Pero por eso mismo, que al ser colores mates, están muy bien. Además que nos favorece lo que son las transiciones que podemos hacer con esta paleta. O sea que esta paleta nos va muy bien para llevárnosla y tenemos prácticamente sombras de transición, de iluminación, como son estas dos mates que os estoy hablando. Y luego para hacer looks más dramáticos. Pero bueno, por eso, que os digo que son unas sombras que están muy bien como sombras de transición. Y también para hacer un look muy, muy, muy natural. Yo de hecho estas dos sombritas las he utilizado para hacer un look muy natural. Esta la he utilizado para el párpado móvil y esta para... No, perdón. Esta para el párpado móvil, esta para dar profundidad y luego también otra vez esta para el arco de la ceja y para el lagrimal. Y un delineado iba súper, súper natural. Y bueno, también las he utilizado mucho esta para transición y esta también para iluminar. De hecho ahora mismo, como veis, llevo la blanquita, esta de aquí la llevo en el alto de la ceja y en el lagrimal. Y esta de aquí la llevo como sombra de transición. Lo veréis mejor cuando os enseñe el look que va después. Y bueno, en cuanto a la Ghost, es una sombra de esta paleta que es la que más he utilizado. Es muy, muy, muy bonita, es esta de aquí que no os la estoy enseñando. Me encanta, la verdad es que es una sombra en tono así como... topo, como topo, marrón, gris, topo. La llevo de hecho en el párpado móvil. Es una sombra, como podéis ver, metalizada y es muy muy cremosa. La verdad es que esta es la sombra de la paleta que más me gusta y que más utilizo. A ver, utilizo el resto, pero es la que más utilizo de normal. O sea, si tengo que hacerme un look, la que elijo de preferencia suele ser esta, la Ghost. Paso ¿vale? a enseñaros estas tres sombritas de aquí, esta marrón, esta negrita y esta bronce, que no me salía. Aquí las tenéis, la marrón, la negrita y la bronce. Como podéis ver, las dos primeras son nuevamente mates, ¿vale? Y la tercera es más metalizada. Os las voy a enseñar en la mano. Aquí las tenéis, veis que la negra, bueno, pigmenta un poquito menos. Ya veis que es completamente mate. Y bueno, deciros que no os he dicho cómo se llaman estas, no, estas sombras. A ver. La marroncita se llama Fantasy, la negra se llama Metallical y la bronzer se llama Broken. ¿Vale? La marrón se ve mate, lo que pasa que según como le dé la luz parece que sea que tenga como algún tipo de destello. Ya veis que la marrón es completamente, la negra es completamente mate y bueno, la bronce es lo mismo. El marrón es un marrón medio oscuro que bueno, yo ahora mismo la llevo como para oscurecer la cuenca, como sí, para la cuenca, y la negra también la llevo para dar más profundidad, ¿vale? La verdad es que cinco colores primeros son los que más he utilizado de la paleta. Esta también la he utilizado, ¿vale? Pero bueno, la he utilizado con una sombra en crema base, como base, de la de Kiko. Ahora no me acuerdo la Gear, no sé qué, no me acuerdo ahora muy bien. Que bueno, ya sabéis las dos que tengo, una rosita y otra marrón. Pues la he utilizado esa como base y luego le he puesto esta, la Broken, encima. Pero igualmente va muy bien sin sombras en crema base. También es cierto que utilizo una prebase para que duren bastante y bueno. La negra también, como podéis ver, es un mate completamente y bueno, es bastante oscurita. Pigmenta más en el ojo, la verdad, pero bueno. Y la Broken es un bronce metálico que da mucha vida al look, la verdad que queda muy bonito. Yo lo utilicé para un look de noche. Y bueno, su aplicación tiene muy buena aplicación y es muy cremosita, la verdad. Bueno, paso a enseñaros las cuatro de aquí abajo,
¿Qué se llaman? La moradita se llama Icon, la azul se llama Leas, la verde se llama Chaos y la moradita, bueno, moradita, perdón, gris se llama Wicket. Aquí las tenéis cogiditas con una sola pasada, ¿vale? Y aquí están. Ya veis que son súper, súper, súper pigmentadas, muy metalizadas. Bueno, son shimmer metalizadas, no sé cómo deciros. Son unos colores muy vibrantes, como podéis ver. Y bueno, de estas no os puedo decir gran cosa porque todavía no las he probado. Pero bueno, os puedo hacer looks con estas sombritas si me las pedís. La verdad es que esta me gusta bastante. Y la verde también es una pasada. El azul también, a ver, me gustan todas. Lo que pasa es que las que más utilizaría serían estas dos. Si hubiese tenido esta paleta hace años, la que más hubiese utilizado habría sido esta. Pero últimamente no soy de utilizar muchos azules. Y bueno, lo mismo que os he hablado de la Ghost y de la Broken, que son las de arriba, son unas sombras de muy buena aplicación, son bastante cremositas, metalizadas, como os digo. Y bueno, la duración, supongo que será igual que la Ghost y que la Broken, porque esas tienen una pigmentación muy buena. ¿Qué deciros en general de esta paleta? Pues como podéis ver, tiene una gran variedad. Tiene sombras muy simples para hacer looks muy simples y luego sombras más potentes para dar rienda suelta a nuestra creatividad, para dar unos looks muy potentes, muy, muy bonitos. Y luego también tiene sombritas que nos hacen el look sutil y muy elegante a la vez, consideré yo. Estas para mí son sombras para hacer un look bastante elegante. Al igual que por ejemplo estas dos, que con un delineado también haríamos un look muy elegante, pero bueno, estas son como un look elegante más colorido, más bonito, diría yo, porque por el metalizado que llevan. Ya sabéis que yo prefiero las sombras mate, pero nunca está de más tener sombras metalizadas porque también dan más luminosidad al rostro. Como podéis ver, yo creo que este look es muy bonito tanto para el diario como para la noche. Para el diario yo quitaría la sombra negra y para la noche sí que ya dejaría la sombra negra que llevo, pero eso ya es al gusto de cada una. Y bueno, yo creo que, como os he dicho, esta paleta está muy bien. El lápiz tiene una duración muy buena, muy buena. La verdad es que está muy bien este lápiz. Para el lagrimal, que es donde yo lo he utilizado, me ha gustado bastante. Y nada, que os la recomiendo mucho esta paleta, la verdad. ¿Vale? Y a ver, no me pagan por hablar de esta paleta. De hecho, la he comprado yo, la he probado yo durante este tiempo que la he tenido y estoy muy contenta. Por eso os quiero hablar de ella en particular y haceros un look con ella. Y bueno, que vamos a... no me enrollo más y vamos a ver cómo he hecho el look que llevo con esta paletita. Bueno, chicas, empezamos con el supracolor de Kryolan, el 576, el tono salmón. Y ya sabéis que este corrector yo lo utilizo como un precorrector para disimular las ojeras, concretamente el color oscuro, que ya veis que hay mucha diferencia entre ahora, como veis, entre una mañana y otra sin maquillar. Y bueno, pasamos ya a la base. Estoy utilizando la de Mary Kay en el tono beige 3. Es una base que cubre, es ligera, o sea, cubre, pero no notas la sensación de máscara, por lo que es ligera. Y bueno, se le puede ir aplicando más capas. Yo le aplico sobre todo más en la nariz, porque tengo la nariz bastante rojita. Y bueno, le aplico con esta brochita que veis, que es de Deli Plus, de lengua. Y bueno, al principio parece que queda un poquito clara, pero bueno, se va adaptando bien. Pasamos a utilizar el corrector. Estoy utilizando en esta ocasión uno de Kiko, en el número 03. Ahí lo veis. Y bueno, lo aplico en las ojeras con el dedo anular. Paso a utilizar el Match Perfect en el número 30 de Rimmel London. Este corrector es muy clarito, por lo que lo utilizo para disimular las líneas de las ojeras.
dar más luz a esta zona y así se disimulan estas líneas que digo. Paso a matificar las ojeras con los polvos Alabound Matte de Essence y esta brochita de Real Techniques. Es una brochita que aplica bien el producto, pero sin aplicarlo en exceso. Y bueno, paso a matificar el resto del rostro con los polvos de Mary Kay en el tono Beige 1. Y lo aplico con esta brocha de polvos de Deli Plus. Empiezo por el centro y lo voy llevando al resto del rostro. Paso a contornear, como siempre contorneo con los Bahama Mama de The Balm, que son estos polvitos marrones, mates completamente, y lo hago con la brocha biselada de Sugar School, la C55. Y bueno, hago la formita de 3 en la frente para disimular y también en la nariz. Paso ya a iluminar y estoy utilizando los Mary Luminizer de The Balm, que como ya sabéis son mis preferidos, y bueno, aquí veis cómo son. Y lo aplico con la brochita plana de Sugar School, la C10. Y lo aplico tanto en el alto de los pómulos, como en el tabique nasal y en el arco de pupila. Paso ya al colorete y estoy utilizando, como veis, el Hot Mama de The Balm. Es un colorete que me gusta mucho para toda la época del año y que queda muy bien con cualquier look. Me encanta cómo queda con cualquier look también. Y bueno, lo aplico con la brochita de colorete de Real Techniques. Es un coral con bastantes destellos dorados. Y bueno, ya pasamos a los ojos, empezamos a lo que es ya lo importante del look. Y bueno, ya veis que primero hay que utilizar una prebase, la Eye Love Stage de Essence, que aplico por todo el párpado y difumino bien con el dedo anular. Pongo poca cantidad para que no haga el efecto contrario. Y bueno, ya vamos a la paleta, la Smoking Palette de MUA. Perdonad por el reflejo. Y bueno, vamos a utilizar la sombra Ghost con un pincel de Marta de Deli Plus. Y lo aplico por todo el párpado móvil. A toquecitos para que no caiga nada. Dejo libre el lagrimal. Y bueno, paso a utilizar la sombra Fantasy, que es el marroncito mate, con la brocha de Zoeva para difuminar la 227. La aplico directamente en la cuenca para profundizar, para hacer también como transición. Intento hacer la formita de V también. Y bueno, con el pincelito 225 de Zoeva, es un pincel de difuminar con forma puntiaguda, utilizo la sombrita Mythical, que es una sombrita negra, como os dije. Bueno, he cogido bastante producto, por lo que tengo que también poner en el otro ojo, pero bueno. Y poco a poco voy difuminando. Y lo difumino todavía más con la brochita de difuminar de Zoeva. Si veo que se pierde mucho el marrón, voy cogiendo un poquito de la sombra marrón. Y bueno, ya he pasado al color de transición, que es la sombrita Boudoir. Y lo aplico con una brocha de tipo Pony de Deli Plus. La aplico justo en el corte del marrón. Y bueno, ya vas a utilizar la sombra para iluminar, que es la Glory. Y lo aplico con el mismo pincel. Lo aplico tanto en el arco de la ceja como en el lagrimal. Pasamos a la waterline. Voy a utilizar el lápiz que viene en la paleta, que es el Smoking. Se llama así. Y bueno, se me había roto la punta, por lo que por eso tengo que estirar el párpado para poder delinearme la waterline superior. Paso a delinearme el ojo con este delineador líquido de Dior, el Eye Shadow, me parece que se llama, no lo compré, fue un regalo de Macarena.
Y bueno, tiene un pincel muy 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 finito, por lo que bueno, empiezo primero con el rabito y luego voy delineando a ras de pestañas. Y el rabillo que he hecho con este otro delineado. Pasamos ya a la máscara de pestañas, estoy utilizando la Luxurious Lashes de Kiko. Si queréis podéis rizar las pestañas antes de esto, pero bueno, yo tengo las pestañas bastante largas y también ya las tengo curvaditas, por lo que bueno, con la máscara ya se me curvan un poquito más, pero bueno. Lo hago tanto en las pestañas superiores como inferiores y bueno, si queréis también podéis utilizar pestañas postizas, quedaría muy bien. Y bueno, pasamos a fijar las cejas con este filler de Catrice, que es un fijador de cejas con color. Ya veis que es en forma de pupillón, lo conoceréis ya. Y bueno, solamente tienen este tono. Pasamos ya a los labios. Estoy utilizando un labial de Wet n Wild, que no os lo he enseñado. Es el E903 de Just Peachy. Bueno, chicas, pues este es el resultado del look. Espero que os haya gustado la review que he hecho sobre la paleta, al igual que el look. Si queréis que os haga más looks con esta paleta, decídmelo. Mira, que no está cerrada. Y bueno, ya sabéis que ya he hecho uno con esta sombrita, otro más sencillito con estas dos. De momento, como ya os he dicho, no he utilizado estas. Pero bueno, más adelante las utilizaré y os los enseñaré por Instagram. Y bueno, si queréis que os haga algún look, como os digo, con una de estas sombritas, decídmelo, que yo os lo hago encantada. Y bueno, que nada, muchas gracias por estar ahí. Si no os habéis suscrito, ya sabéis, darle al botoncito que hay por aquí abajo para suscribiros, darle a me gusta si os ha gustado y nada, que nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!